Cada localidad.
El proceso industrial es muy sencillo, el proceso de generación de biodiesel. Si alguno ha trasteado un poquillo con la química y ha hecho pues, el jabón en casa, alguna historia así, es una reacción muy parecida, se llama transesterificación, que bueno, el aceite que tenemos, el aceite de origen vegetal, el aceite de oliva, el girasol, que usamos para todas las frituras y para todas las historias, lo mezclamos con un alcohol de cadena corta, en este caso metanol, un alcohol muy fácil de conseguir, y en presencia de un catalizador, que puede ser sosa o potasa, normalmente se suele usar, hay otros tipos de transesterificación, pero la que más rentabilidad da es esta que se especifica aquí. Conseguimos dos productos, en éster metílico, que es el biodiesel en sí, tal cual, es una molécula, y glicerina. En un principio se podría considerar que es un residuo, la glicerina, pero bueno, se ve que ya os digo, los caries, habéis hecho jabón y así, algunas historias, además si queréis en casa jabón de manos así, suelen tener muchas veces temas de glicerina. Aparte se puede usar en otros procesos industriales y se le puede dar también salida económica, pues convirtiendo el proyecto más ganando rentabilidad en el aspecto económico. Este éster metílico, que es el biodiesel, sustituye al diésel en todos los usos, dando prácticamente el mismo resultado. Pierde un poquillo en comparación con el diésel que viene de origen de petróleo, pierde un poquillo de poder calorífico, pero bueno, es insignificante, apenas yo creo que ninguno aquí seríamos capaces de notar la diferencia a nivel de potencia o de respuesta en el caso de un motor que es básicamente en lo que en la mayoría de los casos lo vamos a usar. Esto es un cartel que me encontré en uno de mis viajes por Navarra, en Acedo, no sé si conocéis, es un pueblo que tiene un camping, igual alguna vez viaja por allí, y hay una gasolinera que, bueno, bastante escéptica respecto al tema del biodiesel. Es real, la saqué yo esta foto hace apenas un mes, y bueno, quería compartirla aquí, ya sabía que iba a venir, y dije, joder, esta es la mía, saqué la foto para enseñaros, pues bueno, bueno, pues estamos aquí, yo creo que tenemos un poquito de idea ecológica y tal, y queremos comentarlo, pero bueno, para que tengáis también argumentos con el típico amigo conocido que tenéis por ahí, que digo, joder, el biodiesel, que no, eso yo no me creo, eso es una patraña. Bueno, en una frase tan corta, yo, que tal, pues, entiendo un poquito el tema, no soy el más experto del mundo, yo encuentro dos mentiras. Para empezar, cuida su motor, totalmente falso. En la combustión, el motor incluso prefiere el biodiesel, porque tiene unas propiedades lubricantes que te limpian el motor y todo. Si es demasiado puro, sí que es verdad que le cuesta a veces arrancar, pero no tiene ningún problema mecánico. O sea, el motor no va a sufrir, lo que pasa es que tú vas a hacer ahora. No tiene ningún problema, así que cuidar el motor, por descontado. Y que allí el diésel es 0% bio, también es otra mentira. Porque hoy por hoy, hace unos años sí que había. En las gasolineras se solía comprar el B12, B20, no sé si os suena, el biodiesel. Hoy por hoy hay una norma que obliga a todas las gasolineras, a todos los diéseles que se venden, a que haya una proporción, suele ser más baja que el 6-3% según el origen del biodiesel, que tiene que aparecer en el diésel. Todo el diésel que se vende tiene biodiesel. Entonces, que nos estén diciendo, no, aquí no tenemos biodiesel. Sí, lo tenéis. Y bueno, me pareció muy curioso que quería compartirlo con todos vosotros para que se os diga, no, mi coche no me pone, porque mucha gente me viene a poner motores Audi, motores Volkswagen, no, es lo mismo, suelte una pegatina, no, aquí, eco, o sea, bio no, pues bio sí, bio lo acepta y funciona exactamente igual. Ahora, no va hacia ahí orientado el proyecto, pero bueno, quería compartirlo. El proyecto iba pensando en una generación local de una gestión de residuos local de la zona del Gran Sal, como os he comentado, 14 pueblos, no sé si conocéis la comarca, aunque no la conozco, visitarla. Con dos, hemos dividido en dos tipos de gestión: la gestión interna, que sería lo que corresponde a la planta de producción, y la gestión externa, que es la que corresponde a cada ayuntamiento que forme parte en el proyecto. Entonces, cada ayuntamiento, que eso es la columna izquierda, es responsable, o debería ser responsable, de conseguir
que todos los vecinos, los monigotes y las casillas que he dibujado ahí, que cada uno intente llevar la máxima cantidad posible de aceite a sus depósitos de barrio y transportar esos depósitos de barrio. De ahí viene biodiesel, le llamamos causó biodiesel, biodiesel casero, biodiesel de barrio, y transportarlo a un depósito local de cada ayuntamiento, al que irá ya con gestión interna, gestión de la propia planta, un transporte que se han marcado ya unas rutas pues, lo más eficientes posible para evitar hacer kilómetros. Al final estamos tratando residuos, no queremos transportarlos durante mucho tiempo, durante largos kilómetros, queremos que sea el transporte, queremos que sea lo más eficiente posible. Llega un transporte, coge el aceite de cada localidad, lo transporta a la planta productora, donde después del proceso, la transesterificación que os he comentado, convertimos en biodiesel. De ahí el biodiesel lo puede coger ese mismo transporte, incluso puede ser, según voy llevo biodiesel y según vuelvo traigo el aceite que tienen acumulado para optimizarlo. Lleva el biodiesel a un depósito local, porque eso lo gestiona cada localidad. ¿Qué queremos con esto? Que ese biodiesel sustituya pues, al diésel que se consume para calentar el agua de las duchas en polideportivos, por calderas, o en el ayuntamiento para la calefacción, o para el diésel de los coches de los municipales, los camiones de la basura, etcétera, etcétera. Lo que no queremos nunca es que el ayuntamiento a esa gente que está llevando el aceite o a esos establecimientos que forman parte del proyecto que les pague económicamente. Porque el principal objetivo es reducir los residuos en forma de aceite. Lo que queremos es ese aceite, cuanto menos mejor, ojalá fuese cero, ojalá no hubiese residuos, pero lamentablemente, pero desgraciadamente los hay. Entonces, cogerlos y aprovecharlos, darles otra vida útil en un proceso en el que intentaremos generar el mínimo residuo posible. Para ello, tenemos un proceso industrial que se divide en tres fases. Primero, la recogida, que hemos comentado la diapositiva anterior, el transporte que viene, coge el aceite y lo lleva a la planta. Hay un pretratamiento, que primero son unos filtros para quitar las impurezas, una decantación para quitar los líquidos que están mezclados con el aceite, y unos pretratamientos específicos para quitar esos productos que sí que están disueltos, que no se pueden quitar por procesos físicos, que son unos pretratamientos químicos que garantizan la calidad del biodiesel que vamos a conseguir. Y al final, cuando ya tenemos el aceite en perfectas condiciones para que entre en el proceso de reacción, que es la transesterificación que comentamos, la reacción con el alcohol en presencia de un catalizador, conservamos en esa fase de reacción un biodiesel bueno de calidad para poder distribuirlo en los ayuntamientos que forman parte del proyecto. Por un lado, tenemos los productos que ya habíamos comentado, el biodiesel, el éster metílico, que hemos dicho, el biodiesel, y la glicerina, tienen ambos salida comercial. El biodiesel no queremos que tenga salida comercial, queremos que sea para sustituirlo, para usarlo de forma pública, de forma autónoma. Incluso comentaba el compañero Goyenga que el objetivo también es en diferentes zonas geográficas tener diferentes distribuidoras eléctricas. Sería un sistema parecido. Mi objetivo sería que esto se implantara en Gran Mesao, que hubiera otra planta en Busturialdea, otra en Leartiba y otra, que los residuos no vayan desde Jaca hasta Bilbao. Para tratarlo, ya he hecho biodiesel, soy súper ecologista. No, queremos optimizar esos procesos, queremos hacerlo de forma local, de forma a pequeña escala. Entonces, por ello, biodiesel, para lo que necesitemos, la glicerina podría dar un sustento económico. Y por otro lado, tenemos residuos que se generan sobre todo en los pretratamientos. Por una parte, los lodos, que son el pocillo, el sólido, lo que queda debajo. No sé si aquí en casa recicláis aceite. Sí. El pocillo que queda abajo, todo eso que está turbio, que da turbiedad al asunto, que incluso desprende mal olor. Esos lodos se separan en el proceso físico de los pretratamientos. También hemos contactado con empresas o con entidades que les sirven a ellos para, sobre todo, producción energética, les da una sombrilla, una combustión, lo queman.
Y las gomas y ceras, que son los residuos que se generan en los tratamientos químicos, que también tienen salida para la industria agroalimentaria, así hacen piensos, hacen esferas así para jabones, también los usan. Y bueno, en definitiva estaríamos hablando de un proceso donde hemos cogido un residuo, que no olvidemos que la aceite es un residuo, que muchas veces viene incluso por la ganadería, con un residuo hemos generado dos productos potentes y otros dos residuos que también se les puede incluso una salida. Estaríamos generando cero residuos, idealmente. Claro, luego siempre hay alguna fuga, alguna historia, pero bueno, en temas ideales estaríamos hablando de con un residuo no generar ningún residuo y aprovecharlo. Esto también, esta diapositiva también la quería ir leyendo para, a ver si os fijáis, está ahí en azul, en plan fosforito, para que se vea a los más escépticos, como a la otra diapositiva del 0% vivo. Esto es una tabla de la combustión del biodiesel. En comparación con el diésel. En comparación con el diésel. Faltaría una tercera columna que sería el diésel, sería 0. Entonces, el B100, que es biodiesel puro, y B20, que seguramente habréis visto en una gasolinera, 20% biodiesel, 80% diésel. Es una mezcla. Si fuera B12, por poner un ejemplo, sería 12% biodiesel, 88% diésel de petróleo normal. La comparación es respecto a la combustión del diésel. Entonces, vemos cómo hay un montón de elementos que desaparecen de emisiones, ¿no?, que se evitan a la atmósfera. Sin embargo, siempre está óxidos de nitrógeno, aumentan un 6% o un 1% en el caso del B20. ¡Joder, qué desastre! Claro, si no tenemos en cuenta que los dióxidos de carbono desaparecen, los gases de efecto invernadero, de CO2, los monóxidos de carbono prácticamente bajan a la mitad. Los sulfatos no aparecen porque en el aceite no hay ningún componente de sulfuro. Los hidrocarburos aromáticos bajan, los policíclicos un 80, los policíclicos nitrogenados en un 90% por la combustión. Entonces, estamos viendo que hay mucha gente que si se quiere centrarlo en que óxidos de nitrógeno aumentan, joder, no es tan bueno como nos lo vendían, pero bueno, bajo mi punto de vista, esta es una opinión, no quiero influenciaros, creo que hay muchísimos más beneficios que desventajas. He añadido, hicimos un cálculo, al año se evita la emisión a la atmósfera de 880 toneladas de CO2. Es un dato, yo creo que de pensárselo, de planteárselo, de los ayuntamientos, de que esto está ahí a sus manos, pero a ver si sigue la bola y bueno, lo tienen en cuenta. La necesidad, por otra parte, el reciclaje, el aceite residual, sabemos que es un agente que contamina el agua. Un litro de aceite puede contaminar 1000 litros de agua, así que cuando vayáis a vaciar la lata de atún, el aceitillo que queda encima por el sumidero, bueno, tened en cuenta que si todo el mundo hiciera eso una vez a la semana, pues el problema ambiental es grave. Limpiar o purificar ese agua cuesta dinero, es un dinero que nos cuesta a todos. Se estima que por cada litro de aceite que va por el sumidero, que en las depuradoras que hay que depurar, cuesta unos 2 euros y pico, casi 3 euros. Entonces, bueno, lo que queremos también es coger este problema de la raíz, en vez de tener que limpiarlo, evitar emitirlo. Y bueno, ha comentado también el compañero Weiner, no, esto no responde a ninguna sigla política, como bien ellos han dicho, que yo creo que es un punto muy clave tanto en nuestra política como en la de este proyecto. En el Duranguesado, os he comentado, somos 14 localidades, hay diferentes ayuntamientos, diferentes colores políticos, diferentes siglas. Queremos que todo llegue a un consenso entre todos. ¿Por qué? Porque si yo apoyo el tema del reciclaje de esta forma, pues soy de este partido. Si yo apoyo de la otra, nos ha comentado, cuando lo estaba comentando él, estaba sintiendo todo el rato porque estaba diciendo, esto es lo mismo en mi proyecto.
lo que queremos es que haya consenso entre el partido verde, el azul y el rojo, pero bueno, no voy a decir nombres, para que luego no sea, no, porque como en este ayuntamiento están estos, en este ayuntamiento están los dos, no, un tema entre todos, para que todos formen parte del proyecto. Y bueno, yo creo que ese punto es un punto importante y bastante potente de este proyecto. Por último, para terminar, quisimos pasar tanto Cristina, que nos la ha presentado, que ha sido la directora del proyecto, como yo, quisimos basar este proyecto en la sostenibilidad, que se nutre o se basa en tres puntos de vista. Por una parte está el impacto ambiental, la sostenibilidad a nivel ambiental. Evitamos 8.8 toneladas de CO2 al año, emitirlas, pues lo hemos comentado. El punto ambiental, le hacemos un TIC. El punto social, queremos que haya mucha interconexión ayuntamiento-ciudadano, ciudadano-ciudadano, ayuntamiento-ayuntamiento. Queremos que se genere, que la gente se sienta responsable. Yo reciclo este aceite para conseguir un biodiesel para mi ayuntamiento. Estoy evitando, yo soy parte importante de este proyecto. Yo y tú y todos somos. Entonces, el punto social, yo creo que también hemos tenido en cuenta para hacer los cálculos. Y el aspecto económico, basándonos en comprar una planta, en comprar una furgoneta, en comprar maquinaria, los gastos de los más reactivos, sin tener en cuenta que podemos vender los otros residuos o la glicerina, etcétera, etcétera. También habrá gastos que no hemos tenido en cuenta, pero bueno, teniendo en cuenta los aspectos más importantes del proyecto, estamos generando biodiesel a 41 céntimos el litro, que yo no he visto ninguna gasolina en este momento, desde luego. Y bueno, juntando los tres puntos, como os he comentado, conseguimos estar en el punto central, en la zona gris, que es donde nos gustaría que pudiera estar este proyecto, nos gustaría que tuviera la máxima difusión posible y estar en ese punto sostenible, no solo para este proyecto, sino para todas las actividades que hagamos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra rutina diaria. Esta ha sido la presentación. Tengo a Cristina Peña aquí presente, que no la he presentado al principio, ha sido la que me ha ayudado en todos los temas, todas las dudas que he tenido, y bueno, sin su apoyo creo que habría sido muy difícil.